Morelos ofrece una gran diversidad de paisajes, desde bosques de coníferas hasta la selva baja caducifolia. Tenemos barrancas, pastizales, ríos, manantiales y lagunas. En ellos habitamos una rica diversidad de especies de plantas y animales que interactúan entre sí formando ecosistemas. El agua es el componente principal de todas las formas conocidas de vida. Fue en este líquido vital donde hace millones de años aparecieron los primeros seres vivos. Al igual que aquellas formas ancestrales, actualmente existen muchas especies que son parte del ambiente acuático. El ciclo del agua en Morelos inicia al norte en el corredor biológico Chichinautzin, que corre desde Huitzilac al oeste hasta Tetela del Volcán al este, en las faldas del Popocatépetl, un gran bosque de agua que atrapa una gran cantidad de lluvia. El estado de Morelos pertenece a la gran cuenca del Balsas, una de las más importantes del país. Son parte de ellas dos subcuencas, la del río Amacuzac y la del río Nejapa. El 87% del territorio morelense se encuentra en la cuenca del río Amacuzac, que va de norte a sur, la cual está conformada por cinco ríos: Apatlaco, Yautepec, Cuautla, Chalmatenbembe y Amacuzac. El agua que viaja por estos ríos se le une la de barrancas y manantiales para finalmente desembocar al mar y comenzar nuevamente el ciclo del agua. En Morelos existen cuatro tipos de ecosistemas acuáticos: los lagos, los ríos, las presas y los manantiales. ¿Qué son los ecosistemas acuáticos? Los ecosistemas acuáticos se caracterizan por una serie de factores que, a pesar de que funcionan igual que los terrestres, los hacen completamente diferentes. Debido a diversos factores como la luz, la temperatura, el suelo, los nutrientes disponibles, las corrientes, las profundidades y otros elementos que son los componentes que dan sustento o apoyo a la vida de microorganismos, plantas y animales. Gran parte de las interacciones dentro del ecosistema se llevan a cabo con la cadena alimenticia, que inicia con los microorganismos degradadores que descomponen la materia orgánica, aportando los nutrientes necesarios que serán usados por las plantas, algas y otros organismos para producir energía. Estos, a su vez, serán ingeridos por pequeños crustáceos, insectos acuáticos y peces. De estos peces se alimentarán otros más grandes, quienes servirán de alimento a anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Los desechos de estos volverán al fondo, y los microorganismos degradadores reiniciarán el proceso cumpliendo una vez más el ciclo. En el mundo existen 10.000 especies de plantas acuáticas. En México se consideran alrededor de 2.000 especies, lo que es un 20%. En Morelos hay 200 especies, de las cuales 50 son plantas acuáticas invasoras de otros países o que han sido movidas dentro de nuestro país de un ecosistema a otro, ya sea por el hombre, por el agua, viento o animales. Plantas acuáticas enraizadas emergentes, como el junco, se encuentran principalmente a la orilla de los lagos, a una profundidad aproximada de 40 centímetros. Se llaman así porque se enraizan al fondo con una porción de tallo sumergida. Las hojas y sus flores salen del agua. Esta especie ha sido considerada como maleza o plaga. Es una invasora de origen sudamericano que compite con las especies nativas y las pone en peligro de extinción. Las plantas acuáticas enraizadas sumergidas, como la cola de zorro,
se desarrollan entre la orilla del cuerpo de agua y la parte más profunda. Las raíces se encuentran unidas al fondo. Su tallo y hojas están completamente sumergidas. Sus flores pueden estar emergiendo o flotando. Las plantas acuáticas enraizadas de hojas flotantes, como el chilillo, nativa de México, se encuentran unidas al fondo. Su raíz se puede utilizar como astringente, diurético y purificador de la sangre. Las hojas flotan sobre la superficie del agua y sus flores de color rosado emergen. Estas florecen a finales de la primavera y a lo largo del verano. Se encuentran a la orilla y, en algunos casos, en aguas más profundas. Las plantas acuáticas, libremente sumergidas como el pinito de agua, crecen en aguas turbias o sin movimiento, protegidas entre otras plantas de mayor tamaño. No están fijas al suelo. En las zonas altas se encuentran los lagos templados en el norte del estado de Morelos, los cuales se encuentran en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala. En las zonas bajas se encuentra el lago de Coatetelco, uno de los principales cuerpos de agua del estado. Los microorganismos son de tamaño tan pequeño que no pueden ser observados a simple vista. En los ecosistemas acuáticos podemos encontrar bacterias, virus, algas y parásitos. Para poder observarlos, es necesario emplear herramientas tan simples como el microscopio óptico o tan sofisticadas como el microscopio electrónico. Las bacterias son un grupo de microorganismos que se componen de una sola célula, la cual carece de organelos como núcleo, mitocondria, cloroplastos, entre otros, a diferencia de organismos más evolucionados. Los protozoarios, como las amibas, pertenecen al grupo de los parásitos, que son organismos unicelulares, es decir, que están constituidos por una sola célula, la cual se compone de organelos como núcleo, cuya función es contener el DNA, dirigir todas las actividades celulares y heredar toda esa información a las células hijas. Otro organelo que pueden contener los protozoarios son las mitocondrias, cuya función es proporcionar energía a la célula. Todos estos y otros organelos están envueltos por una membrana celular, cuya función es contener todas estas estructuras necesarias para la vida del protozoario. A diferencia de las bacterias, los protozoarios son más grandes en tamaño. Por otra parte, los protozoarios, al igual que la mayoría de las bacterias, se reproducen por fisión binaria. ¿Qué es la fisión binaria? Es la división de la célula en dos células hijas idénticas a la célula madre. La forma como se desplazan los protozoarios puede ser mediante pseudópodos, que son prolongaciones parecidas a dedos, y estos son muy característicos de las amibas. Las algas son organismos capaces de producir su propio alimento mediante la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso bioquímico en el cual las algas capturan el dióxido de carbono disuelto en el agua y utilizan la luz solar para la producción de nutrientes necesarios para ellas. Y finalmente, liberan oxígeno necesario para otros organismos. Los virus son entes biológicos, es decir, no están vivos ni muertos, debido a que no pueden reproducirse por sí mismos, por lo que requieren infectar a una célula, a la cual secuestran para poder multiplicarse e invadir a otras células.
estrategia muy efectiva, puesto que existen trillones de ellos en el planeta Tierra. Todos estos microorganismos son la base de la cadena alimenticia para otros organismos más desarrollados, como el acocil. El acocil es nativo de las lagunas de Zempoala. Se le puede encontrar a las orillas de los lagos, refugiado entre la abundante vegetación acuática. Es un crustáceo de talla pequeña y coloración café. Presenta mudas de su cutícula varias veces durante su vida. Se alimentan de materia orgánica en descomposición, protozoarios, pequeños invertebrados y vegetación acuática. El ajolote de Zempoala es un anfibio de cuerpo robusto, piel lisa y húmeda. Posee una cola larga y aplanada en forma de aleta para impulsarse. En su etapa juvenil, su cabeza presenta un curioso juego de protuberancias a los lados, los cuales forman tres árboles branquiales. Cuando llega a la edad adulta, su respiración se vuelve pulmonar y deja su vida subacuática. Tiene la capacidad de regenerarse, siendo capaz de reconstruir un miembro perdido en su totalidad. Se alimentan de insectos acuáticos y terrestres. Entre las plantas acuáticas del lago de Coatetelco, podemos encontrar a la garcita verdosa, un ave migratoria de tamaño pequeño que anida cerca del agua. Habitan en aguas tranquilas. A la garza morena se le puede encontrar de manera solitaria a la orilla de los cuerpos de agua. Es la garza de mayor tamaño en América del Norte. La gallareta es un ave migratoria color gris apizarrado, con ojos rojos. Anidan en lugares cubiertos por carrizos, aunque frecuentemente se les ve nadando en aguas abiertas. Por la forma en la que menean la cabeza al desplazarse, en algunos lugares se les conoce como gallina del fango. Aunque a veces buscan alimento en tierra, usualmente se les ve zambullirse por su alimento compuesto de peces, plantas, insectos y otros animales acuáticos. En la mayoría de los cuerpos de agua podemos encontrar a los gérridos, también conocidos como insectos patinadores. Es de los pocos animales que pueden desplazarse sobre el agua. Lo hace gracias a miles de microvellosidades, repelentes en todo su cuerpo. Apoyado por sus largas extremidades, distribuye de manera única su peso. Así aprovecha la tensión superficial del agua, manteniéndose posado sobre ella. En caso de que una ola o movimiento brusco lo sumerja, estas vellosidades también atrapan burbujas de aire que actúan como un chaleco salvavidas. En caso de hundimiento, las burbujas pegadas a su cuerpo le permiten respirar hasta reincorporarse. Se desplazan mediante una rápida acción de sus extremidades, que en un fuerte empuje generan una onda circular que los dispara en la dirección que desean. Son excepcionalmente rápidos, llegando a moverse hasta 1 metro por segundo con su pequeño tamaño de apenas 3 centímetros, el equivalente a que un humano se desplazara 57 metros en un segundo, aproximadamente la longitud de 2 canchas de básquetbol. Se alimentan de otros insectos y arácnidos, que tienen la mala suerte de caer al agua. Pueden incluso llegar a ser caníbales. Usan sus patas delanteras como sensores para detectar los movimientos en el agua. Una vez que han encontrado a su presa, le inyectan jugos gástricos con una apéndice o trompa en su boca para luego succionar el líquido interno. En la época de no apareamiento, la tasa de canibalismo baja. Se les puede ver en grandes grupos cooperativos, aumentando las probabilidades de éxito al cazar y compartiendo la presa al alimentarse. Pueden reproducirse durante todo el año, siendo los apareamientos más frecuentes en verano. Su cortejo se da a través de una serie de ondas de frecuencia que generan en la superficie del agua. Cuando 2 patinadores se encuentran, el macho emitirá una señal de advertencia. Si esta advertencia no es respondida, asumirá que es una hembra y cambiará a una señal de cortejo. Una hembra que rechace el cortejo elevará su abdomen emitiendo una señal de advertencia. En cambio, la hembra dispuesta bajará su abdomen permitiendo que el macho la monte y se lleve a cabo la cópula. El macho se quedará montándola hasta el fin de la temporada reproductiva para asegurarse que la descendencia será suya. Para la ovoposición, la hembra se sumergirá y depositará sus huevos anclados en un soporte estable, como rocas o plantas acuáticas,
Algunas especies, igualmente, pueden soltar sus huevos en la superficie del agua, si esta es lo suficientemente calmada. La chinche acuática es de las pocas especies de insectos en las que el macho cuida los huevos. Llegada la temporada de reproducción, este invitará a las hembras a depositar los huevos en su espalda, haciendo vibraciones con sus patas traseras y su tórax. El guatopote jarocho es un pequeño pez con varias manchas en su lateral, mientras que el guatopote manchado posee un punto negro en su cola. Son altamente invasivos, ya que se adaptan a cualquier ambiente acuático. Aún no se ha medido su impacto en la cuenca del Balsas. Sin embargo, se sabe que ocasionalmente se alimentan de huevos y larvas de otros peces, además de que compiten con especies nativas. En nuestro estado contamos con 124 presas y bordos, que se caracterizan por aguas turbias ricas en nutrientes, así como grandes fluctuaciones en sus volúmenes. Estos ecosistemas, creados por el hombre, han permitido el desarrollo de muchas especies de fauna, pero también pueden ocasionar impactos negativos en la naturaleza. La presa llamada La Laguna El Rodeo está ubicada en el municipio de Miacatlán. Es una presa que se utiliza para el riego de campos agrícolas. Con el tiempo, se ha vuelto un destino turístico donde se pueden practicar la pesca deportiva y pasear por los alrededores. El escarabajo zambullidor es un fascinante artrópodo que puede alcanzar hasta 6 centímetros de longitud. Poseen una forma ovalada y coloración oscura. Bucea en los cuerpos de agua buscando su alimento, que va desde renacuajos, ranas, pequeños peces, hasta otros insectos, incluso de su misma especie. Para sumergirse por periodos prolongados de tiempo, ha desarrollado adaptaciones que le permiten formar una burbuja en la parte posterior de su abdomen, sirviéndole para respirar. Además, segrega una sustancia repelente al agua, la cual, junto con su diseño aerodinámico y sus patas posteriores en forma de remo, le permiten moverse con gran facilidad en el agua. El carpintero enmascarado habita en la Sierra de Huautla durante todo el año. Tiene un pico muy resistente, que le ayuda a amortiguar los golpes en los troncos de los árboles en busca de insectos. También se le puede encontrar buscando frutos en los árboles de la región, como el guamúchil. El manantial, ojo de agua o borbollón, es una fuente de agua natural que brota de la tierra o entre las rocas. Se origina por la filtración de agua de lluvia o nieve que penetra en tierras altas, como sucede en el corredor biológico Chichinautzin, y emergen en otras de menor altura. Un manantial que da vida a una gran variedad de especies es el que forma el humedal de la laguna de Hueyapan, que se encuentra en el corazón del Parque Ecológico Estatal El Tezcal. Declarado sitio Ramsar, una categoría designada a humedales de importancia biológica y ecológica a nivel internacional, pero no solo provee de agua a este ecosistema, sino también al balneario y a más de 200.000 personas que habitan en el municipio de Jiutepec. Aquí podemos encontrar especies endémicas de peces, como la carpita de Morelos, a la que encontramos en sitios donde el agua es muy cristalina y fría, con muchas piedras de río, grava y plantas acuáticas, las que utiliza para depositar sus huevos. Se alimenta de hojas pequeñas y larvas de insectos. Durante la mayor parte del año, presenta un color plateado, pero en época de apareamiento, adquiere coloraciones rojizas. Lamentablemente, la presión urbana está ocasionando que se encuentren amenazadas. Este sitio también es muy concurrido por las libélulas y caballitos del diablo. Aunque ambos pertenecen a la orden de los odonatos, nombre derivado del griego odontos, que
que significa diente, y gnatos, que significa mandíbula. Poseen diferencias entre sí, y no se trata del mismo insecto. Forman parte de dos subórdenes. Los anisópteros, o libélulas, tienen las alas extendidas. Y los cigópteros, mejor conocidos como caballitos del diablo, tienen las alas plegadas hacia arriba sobre su abdomen. Además, sus ojos están más separados que en las libélulas. Cuentan con una gran cantidad de adaptaciones que las han ayudado a sobrevivir. Son uno de los insectos voladores más veloces y poseen la capacidad de impulsarse hasta en 6 direcciones. Adelante, atrás, arriba, abajo, derecha e izquierda. Tienen una excelente visión de prácticamente 360 grados, con hasta 12 metros de percepción eficaz. Esto gracias a sus grandes ojos compuestos, que ocupan casi la totalidad de su cabeza. Los ojos están conformados por celdas llamadas ómátidos. Cada una de estas es capaz de percibir un fragmento de la imagen de manera independiente, obteniendo así un mosaico que reúne la visión de cada una de las celdas. La vida de estos insectos gira en torno a los cuerpos de agua. Los machos son muy territoriales. Suelen patrullar los alrededores constantemente. Combaten con otros machos por el territorio para aumentar la probabilidad de tener más hembras. Llegada la época de apareamiento, el macho se exhibirá ante la hembra para cortejarla, modificando su estilo de vuelo. Cuando ambos están listos, el macho sujeta a la hembra por la cabeza con unas pinzas especiales en su cola, llamadas clasper. Ella arqueará su cuerpo para ser fertilizada. Los machos cuentan con un órgano especial que les permite retirar el esperma de otros machos que han copulado en ella. Esto lo hace para asegurar que la descendencia será suya. Posteriormente, vigilará a la hembra para evitar que otros machos desalojen su esperma y la copulen. En los cigópteros, o caballitos del diablo, también el macho sujeta a la hembra de la cabeza. Vuelan de un sitio a otro para la cópula, buscando alguna rama o piedra donde colocarse, ya que ellas no la realizan volando como las libélulas. Posteriormente, volarán a la orilla de los cuerpos de agua, para ovopositar en grupo. Esto ayuda a tener menos riesgos con los depredadores. Introducen su oviducto en el agua para depositar los huevos. El macho también permanecerá con ella hasta que termine. Así evita que otro macho la copule y pierda su descendencia. Algunas veces los depredadores, como esta araña, aprovechan la ocasión y las atrapan. Al morderlas, las succionan para alimentarse. Nuestros ecosistemas acuáticos se encuentran severamente amenazados. Los pesticidas, las descargas industriales y las domésticas, el tirar residuos como las pilas, así como la eliminación de medicamentos caducos, han convertido en una cloaca varios de nuestros ríos, dañando la salud humana, la fauna y la flora. La sobreexplotación de las aguas subterráneas debido al crecimiento poblacional y la falta de cultura de uso racional, así como el cambio climático que ha mermado su disponibilidad, podrían disminuir el recurso en un 30% para el 2025. Se prevé que el acuífero de Cuernavaca para el año 2018 perderá su disponibilidad, lo que implica un riesgo en el desarrollo humano para la mitad de la población morelense. En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Farmacia, el doctor Oscar Torres y la maestra en farmacia, Nayelit Segundo, están trabajando para impulsar la práctica de la fagoterapia en Morelos. La naturaleza de los bacteriófagos ha despertado la inquietud para su estudio como agentes de control bacteriano, lo que se conoce como fagoterapia. La efectividad de los bacteriófagos consiste en la capacidad que tienen los virus de reconocer
e infectar solamente a bacterias. ¿Cómo lo hacen? Rompiendo sus barreras protectoras, produciendo más cantidad de virus y disminuyendo la población bacteriana. La fagoterapia también es utilizada por los productores acuícolas, que en lugar de adicionar antibióticos a los cultivos de peces, colocan en sus acuarios soluciones con bacteriófagos, lo cual evita la resistencia bacteriana a antibióticos y disminuye el costo ecológico del uso de fármacos en este campo. Aún tenemos el privilegio de disfrutar de las maravillas que nos otorgan nuestros ríos, lagos, presas y manantiales. De deleitarnos del agua pura que sale desde el interior de nuestra tierra. Tenemos la oportunidad de conservarlos en nuestras manos. No los dejemos escapar. Aún estamos a tiempo de rescatarlos y dar la oportunidad a las futuras generaciones de poder ver y apreciar un mundo cristalino y lleno de vida. Nuestros ecosistemas acuáticos.